Hello guys, welcome back. Here we go, let's begin today's class. Today you have two objectives. Students will be able to identify indefinite article and students will be able to make sentences using the indefinite articles. Take a look at this. What was last class about? What can you remember about last class? Well, last class, we talk about famous occupations or common occupations. Let's see. For example, doctor, actor, actress, soccer player, and some others. So take a look at this. She's an actress. He is a soccer player. Ciertamente, en nuestra clase pasada hablamos de las ocupaciones. Y aquí tenemos dos oraciones con dos ocupaciones, pero hay dos palabras que están resaltadas, que son an y a. Esas dos palabras se llaman indefinite articles, artículos indefinidos, ¿ok? Indefinite articles. Los artículos a y an significan un o una, ¿ok? A significa un o una. Y an significa un o uno, ¿ok? Es decir, ambos significan lo mismo. Y solo se emplea con palabras singulares. No lo utilizamos con palabras plurales. Si ambos significan lo mismo, ¿cuál es la diferencia entonces? Let's see. A. We use a before a word starting with a consonant. Utilizamos a cuando la siguiente palabra comienza con una consonante. For example, a dress, un vestido. A girl, una chica. A cat, un gato. Yo en este caso no podría utilizar an. ¿Por qué? Porque la palabra está comenzando con una consonante. La regla me dice, comienza con consonante, utilizo a. Por otra parte, tenemos el artículo an. Y este lo vamos a utilizar antes de una palabra que inicie con vocal. For example, apple, eraser, umbrella. Vemos que todas las tres palabras inician con una vocal. Por tal razón, no utilizo a, sino an. Y esto a su vez lo hace más sencillo, más fácil de pronunciar. Yo digo an apple, an eraser, an umbrella. ¿Ok? So, I would like you to copy this information in your notebook right now because this is important. Okay, the articles a and an es la misma información, pero de manera resumida. So, please copy the information in your notebook. You can pause the video and copy. Pausar el video y copiar, okay? And here we have another example. It is an umbrella. It is an umbrella. I saw a cat. I saw a cat. ¿Puedo utilizar an en este caso? No puedo, porque la palabra cat comienza con una C. Comienza con consonante, ¿ok? So, that's all for today, guys. If you have any question, don't forget to ask me, okay? Don't forget to let me know by sending a message or something. Have a great day. Bye-bye.